estamos fiscalizando el Metrotren, el que viene de Santiago y pasa por distintas estaciones acá en nuestra región de O'Higgins. La gran mayoría no estaba con su pasaporte sanitario. La verdad es que quedamos muy impresionados porque la cantidad de fiscalizadores, vemos 4 fiscalizadores en este minuto, más carabineros, debiéramos haber cursado sumario sanitario a todos los que estaban en los distintos carros en el Metrotren. Habían, creo que 2 personas de 20 que fiscalizamos y que estaban portando su pasaporte sanitario. Encontramos que tienen hasta falta de conocimiento de cómo llenar el formulario del C-19. Por lo tanto, hay una labor de educación, hay una labor de control que tenemos que mejorar con el abordaje del Metrotren en Santiago, y nosotros vamos a coordinar con la autoridad en Santiago y con la empresa para que tomen las debidas medidas que correspondan a esto, porque la verdad es que el Metrotren es un gran medio de transporte para nuestra región y esto requiere un mayor control. Así que vamos a acusar los sumarios sanitarios hoy día a las personas que no portaban con su pasaporte sanitario siquiera. En un día de semana en que no está en cuarentena Santiago, pero sí se encuentra en fase 2, que es una fase de transición, y viaja a nuestra región, primero es un traslado interregional, y un traslado interregional sí o sí requiere un pasaporte sanitario, que es una declaración jurada de que yo no estoy enfermo. Nosotros no nos relajamos, pedimos todas las autorizaciones.